¡Hola! ¿Qué tal, mutantes e inhumanas? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal! Como veis, con un poquito más de energía, ¿eh? Ya he dormido, ya está, el jet lag creo que ha pasado. Así que voy con todo en el vídeo de hoy. Que hoy, pues la verdad, me hace ilusión hacer este vídeo, ya que os voy a enseñar todo lo que me he traído de San Diego y Los Ángeles, ¿vale? Firmas de autores, incluso camisetas, como estáis viendo, esta de Misterio y Spider-Man. Chula, ¿eh? Es chula, está muy guapa. Por cierto, el cable, ya sé que no queda muy, muy bonito aquí, el cable del micro. Estoy a la espera de que me llegue uno más largo para no tener que poner el micro de esta forma, ¿vale? Nada, ya el siguiente vídeo ya estará todo impoluto. Bueno, vamos al lío, vamos a ver todo lo que me ha llegado. Que si Funkos, que si camisetas, que si pósters, que si cómics, ¿vale? Todo, todo, todo lo de San Diego Comic-Con lo vais a ver hoy. ¡Vámonos! Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Bueno, vamos a empezar por una parte que a mí me encantó en la Comic-Con, ¿vale? Y es que en la zona de firmas de autores, ¿vale? Hay artistas increíbles de la historia del cómic que están pues todo el día ahí, ¿no? Todo el día firmando, ¿no? O casi, pues si son 8 horas que está abierto, pues 6 horas, ¿vale? Entonces, claro, te da tiempo a simplemente pues pasarte por su stand y que te firme sin hacer mucha fila, ¿vale? Que eso es lo que me interesó mucho, porque hay artistas que a lo mejor si vienen a España para hacerte pues una foto con él y una firma, bueno, tienes que ganar un sorteo y tienes que ser la leche. Aquí no, aquí simplemente como es tan grande puedes encontrarte artistas impresionantes. Y por ejemplo, esto es una joya, esto es una joya, ¿vale? Siempre os he hablado del Spider-Man de Straczynski, que es un Spider-Man pues más adulto, con un toque pues más oscuro y tal, ¿no? Antes de la Civil War y durante de la Civil War, ¿vale? Y bueno, pues este cómic está firmado por los artistas de esa historia. La portada es de Campbell, ¿vale? Y me firmó Campbell. Dentro están los dibujos de Romita Jr., ¿vale? Y aquí lo tenemos. Y también me firmó Straczynski, ¿vale? Así que esto es una joya impresionante que consiguió Judith estando yo en el Hall H. Me hizo la sorpresa. Así que, bueno, pues dad un like a este vídeo por ella, porque es mi Pepper Potts, la mejor de todas. El brasileño Humberto Ramos también me firmó este cómic. Lo bueno es que habían paraditas de cómics americanos que estaban bastante bien de precio, ¿vale? Así que aproveché, compré algunos tomitos que a mí me gustaban, ¿no? Que son historias que a mí me gustan. Por ejemplo, aquí sale Seda por primera vez, Silk. Y bueno, es un cómic histórico y dije, pues oye, que me lo firme, ¿no? No era muy simpático el Humberto Ramos este, la verdad que de todos es el que más me decepcionó. Seguimos, por ejemplo, con, pues ya que me había firmado en el otro cómic, pues Campbell me ha firmado también el número 1 de Gata Negra, de Black Cat, que bueno, ahora mismo está siendo una serie que se está vendiendo como churros. Él está haciendo las portadas. Y bueno, son increíbles. Muy majete Campbell, por cierto. Ya sé que muchas veces he criticado a Romita Jr. como artista, porque bueno, es dibujante muy irregular para mí, ¿vale? Pero bueno, que me ha firmado este libro de arte de John Romita Jr., que me costó $10. Sabe hacer muy bien escenas de acción Romita Jr., pero es que hay veces que se le va la olla y es un poco raro uno, ¿vale? Esta no está firmado, pero bueno, este es el libro que te dan cuando entras en la Comic-Con y bueno, hay que guardarlo, ¿no? Esto como oro en paño, porque a saber cuántas veces voy a ir a la Comic-Con en mi vida. Así que este libro se queda conmigo. Esta firma, por ejemplo, ¿sabéis de quién es? Este es Andy Park. Bueno, este es Spider-Man, ¿no? Pero el dibujo es de Andy Park, que es un artista que trabaja con Marvel Studios. Es el que hace los concept arts junto a Rad Mengelin, o como se llame, que es este caballero, que también pues me ha firmado su lámina. Todo esto lo voy a poner lógicamente en la pared del estudio de cine, ¿vale? Del estudio de Steam Marvel Studios, donde están los Hot Toys. Otro arte firmado, esta vez por Frank Cho, que también es un dibujante que me gusta mucho y me hizo mucha gracia porque el tío, bueno, dibuja unas tías espectaculares, ¿vale? Le encanta dibujar mujeres
súper atractivas. Y está un poco obsesionado. Le dije, soy de España. Y dijo, oh, España, buenos culos. Bueno, y esto es increíble. Esta portada de House of X, la nueva colección de los mutantes, ¿vale? Jonathan Hickman, guionista de Cuatro Fantásticos, de Vengadores, que se fue a DC, pues ha vuelto a Marvel y va a realizar las historias de los X-Men desde ahora hasta dentro de mucho tiempo, y de hecho está escribiéndolo para que dure 20 años las historias de los mutantes, para volver a hacer de los mutantes pues la colección más vendida de Marvel, ¿vale? Pues bueno, este dibujo es el que presentaron para este nuevo inicio, ¿vale? Y es un dibujo de Mark Brooks, y la verdad que es alucinante, y lo voy a colgar aquí en esta habitación de cómics, que vamos, va a quedar de lujo. Bueno, y vamos con las camisetas que me he comprado en este viaje, ¿vale? Esta, por ejemplo, me la compré en la Hot Topic de Los Ángeles al salir de la Universal Studios. Luego tenemos Mutant and Proud, que también esta me la pillé en... Es que allí hice una de compras brutales. Porque tienen camisetas muy chulas, la verdad. Si vais a Los Ángeles y encontráis una Hot Topic, pues seguramente que caerán algunas camisetas, porque son muy, muy chulas. Necesitaba esta camiseta. Cuando la vi dije, bueno, pues esta tiene que estar. La tengo en versión cine, pero no la tengo en versión cómic. Algún día haré un vídeo enseñando todas las camisetas. Va a ser un vídeo largo. Y esta es una de las camisetas que más me gustan. Es increíble, ¿vale? Es alucinante, me flipa. Es muy, muy chula, muy, muy, muy bonita. Vamos a ver si se ve todo el dibujo, porque es que es muy grande el dibujo. A ver. Sí. ¿Veis? Cuando lo vi dije, vale, ok. Es que, claro, yo tengo una debilidad con las camisetas, macho. Tengo un problema también. También es un problema. Porque ahora no sé dónde ponerlas, porque está el armario lleno. Bueno, Fénix Oscura, como no tenía cositas de Fénix Oscura, pues mira, entre la camiseta de antes y esta, pues ya tenemos algo, ¿vale? Lo que pasa es que se ha desteñido con la primera lavadora y esto me jode un poco, la verdad. Y esta de Warlock, como sabéis, me encanta coleccionar camisetas de personajes que, pues a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Warlock ahora es conocido porque se habla de que va a salir en Guardianes de la Galaxia 3 y todo el rollo. Pero bueno, no es un personaje que tenga muchas camisetas, no tiene mucho merchandising, ¿no? Y vamos ahora con los Funkos que me he pillado, ¿vale? La Gamora de los cómics. Esta es la Gamora sobre todo del cómic del Guantelete del Infinito, de esa época, ¿vale? Una época finales de los 80, principios de los 90, que es cuando lo creó Starling. Rocket, que mola mil. La verdad es que está muy, muy, muy guapo. Y bueno, está tan chulo que creo que es mejor que el de las películas. O sea, no sé, yo lo veo súper, súper bonito. Es un Funko genial, la verdad. Es una colección bastante chula esta de los Guardianes de la Galaxia del cómic, con estos trajes que seguramente al final acabaremos viendo, a lo mejor en Guardianes de la Galaxia 3, porque Rocket ya tenía un traje bastante parecido en Endgame. Y estaría guay, aunque bueno, el casco de Star-Lord aquí es un poco, parece que tengo una gorra, es raro. Pero bueno, Star-Lord in the house, mola, 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 mola. Minerva, este personaje que salió en Capitana Marvel, que tiene pinta de que en un futuro a lo mejor pues va a tener más protagonismo, ¿vale? Está guay, la verdad es que mola mucho con el look este. Bueno, y ahora vamos con las Marvel Gallery, colección que estoy haciendo desde hace bastante, ¿vale? Que podéis conseguir en streammarvel.com, ¿vale? Os dejo el link aquí abajo. Todas estas las he conseguido en la web, ¿vale? Son figuras muy, muy, muy chulas que quedan de lujo. Y estas son, pues, directamente exclusivas de la Comic Con, o al menos no las he visto en internet. Esta, al menos de Capitana Marvel, sí que la estaban anunciando como era que eran exclusivas totalmente de la Comic Con. Y esta, pues supongo que debe ser de otra convención, pero la verdad que no sé, la he visto ahí y digo, esta tiene que ser mía. Bueno, pues esta es la figuraca de Miles Morales. La verdad es que luce genial. Que la vi y dije, tío, esto debe estar en la estantería de cómics.
¿vale? Y luego la Capitana Marvel, que esta figura está en tienda, por ejemplo, la tengo en la tienda de streammarvel.com. Los Marvel Gallery están súper bien porque te gastas, ¿qué? Como mucho 70 euros, entre 40 euros y 70 euros. Y dan el pego total, tío. Es que están súper guays. Mirad, este pin te lo regalaban cuando entrabas en la Comic Con, dabas los documentos y te daban la acreditación. Y además este pin, o otros de otras convenciones, ¿vale? La caja es muy, muy chula, muy molona. Tiene algo dentro. Tiene un papelito dentro, creo. Voy a mirarlo a ver qué pone. ¿Ves? Comic Con, welcome to Comic Con. Ah, mira, y te explicaban un poquito todo, ¿no? Es estado bien abrir esto y haberlo leído en su momento. Pero bueno, ¿veis? Estos son los pins que daban. Daban este de los 50 años, este también, que este está muy molón. El Tucán, que el Tucán es digamos, la mascota de la Comic Con. Y este. Esta es la banda que te dan para entrar en el Hall H. Y bueno, pues se tiene que romper y tal, porque que si no, no te lo puedes quitar, ¿no? Esto me lo voy a guardar como oro en paño. Y aquí tengo Mutantes e Inhumanas. Ojito. Este guantelete haciendo el snap, el chasquido de dedos, ¿vale? Que voy a sortear dentro de poquito para vosotros. Esto es una exclusiva de la Comic Con, ¿vale? Una figura exclusiva de la Comic Con. Y está súper chula y va a ser para vosotros. ¿Qué? Lo abrimos, ¿no? Lo abrimos para ver cómo está esto. Venga, va. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Guantelete del infinito. Qué chulada, tíos. Qué chulada de guantelete que podéis conseguir. Nada, dentro de poquito, ¿vale? Dentro de poquito lo voy a sortear entre vosotros. Producto oficial, totalmente y exclusivo de la Comic Con. Sí, ya lo sé, lo he abierto, pero quería enseñarlo, ¿vale? De hecho, estaba abierta la caja, más o menos, no que estuviese muy cerrada. Pero bueno, la verdad que una compra muy chula que hice allí en la convención. Y creo que os puede molar bastante para hacer el sorteo. No es el guantelete del infinito de Hot Toy, ni el nano guantelete, pero oye. Algo es algo. Pues bueno, mutantes y humanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Es muy importante el like y es muy importante que comentéis abajo, ¿vale? Dejadme comentarios sobre el vídeo de hoy, sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubieseis comprado vosotros si hubieseis ido a la Comic Con, ¿vale? Algo que digas, mira, es que yo me hubiese llevado una firma de, yo qué sé, de Frank Miller, o yo me hubiese comprado una camiseta de Black Panther, yo qué sé. Pues dejadmelo en los comentarios. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a cascoporro. Mi nombre es Dani Laji. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero, esta vez, 6.000. ¡Vámonos! Bienvenidos a WandaVision, el programa presentado por Wanda y Visión. Hola, mutantes e inhumanas. Empezamos con las noticias del día. ¿Visión? Un placer, Wanda. El villano Doctor Doom ha hecho explotar una fábrica de pelucas en Nueva York. Los Vengadores están peinando la zona.